tierra a mis pies se ha agitado. Tengo que volver a un lugar firme. Necesito mi casa y a Nehal. ¡Ciudadanos! Aunque el hurto... Surta vigila todos mis pasos. Sería bueno que alguien atrajera su atención. ¡Atrás! El califa es pura depravación. Oh. A este punto yo... ¿Estás bien, Basim? Basim. No. No lo sé. Tenías razón, Nehal. Mi enemiga, Kabija, era quien tenía las respuestas. ¿Qué has averiguado? Que hay algo más en mí. Kabija trató de revelarme esta verdad. Una verdad que mi maestra pretendía silenciar. La verdad se encuentra en Alamut. Así que partimos hacia Alamut. Iré yo, Nehal, pero solo. Me necesitas. Necesito que estés a salvo. Yo estoy a salvo contigo, y tú conmigo. Puede que allí solo encuentre muerte y peligro. Ese es mi destino. No pienso huir de él, pero no permitiré que tú te enfrentes a él también. Donde vayas, yo iré. Donde sueñes, estará mi sueño. Recorreré a tu lado cada paso del camino. Nunca estás solo. Ponte en marcha. No saldremos de Alamut hasta que encuentres las respuestas que buscas. ¡Nehal! ¿Rosan? No es la bienvenida que te esperabas, ¿eh? Bueno, al menos estabas en otra parte cuando los tajiríes vinieron. ¿Qué ha pasado? Temo que Alamut ha caído. Me ordenaron ir a buscar ayuda. Partí hacia el desierto para encontrar más patrullas. Y te encontré a ti. ¿Había otros conmigo? No, solo tú. Entonces Nehal vive. ¿Y Rosan? Confiaba en que estuviera contigo. Ven, hermano. Debemos marcharnos para buscar supervivientes y purificar la profanación de Alamut. Lo siento, pero no puedo. ¿Es grave? Haré que paguen todos y cada uno de ellos. La venganza no es lo nuestro, hermano. Te estás desangrando y sigues aferrándote a esos dogmas absurdos. ¿Para qué? Nuestro credo no pudo proteger a Lamut. Y yo tampoco. Ni yo. Pero nuestras creencias son el motivo por el que respiras. Y por el que debes salvar a todos los supervivientes que haya. En eso estamos de acuerdo. Así lo haré. Wafaka Kala, Basim. Ya no hay más que decir, hermano. Salva a todos los que puedas. Calma, bonita, calma. No pasa nada. No pasa nada. Tu dueño te ha dejado conmigo. Nuestro templo. Necesito ver lo que hay debajo de él por mí mismo. Cueste lo que cueste. Toda esta sangre, tanta muerte. A eso se refería Kabija con que iba a preparar el camino. Nehal, estés donde estés. Cuídate mucho. Ya, Ilahi. No se puede pasar. O quizá por arriba. Algunos miembros de mi clan siguen vivos, entre ellos el mentor Raihan. ¡Aquí, perro! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Muy bien! ¡Sandra! Voy a abrir en canal. ¡Escucha bien a tu amo, perro! Por vuestra reputación. Debo decir que esperaba una respuesta más intensa a nuestra presencia. Así que te llamo mentor. Aquí exactamente. Lo único que veo son cadáveres de hombres y mujeres. Espera. Te acallaré. ¡Atente, tropiezo! Basim. ¿Qué? Basim, ¿cómo? Creía que estabas en Bagdad. ¿Dónde están los demás? ¿Y Rosan? He venido solo. Vine por lo mismo que estos hombres. Sé la verdad, mentor. Lo que es el templo y qué protege. Nuestros enemigos me lo contaron. Me instaron a buscarlo. Solo puedo hacerlo yo. ¿Tú? Entonces la orden usó a los Tairíes para diezmar a Lamut, porque tú... Tú eres su llave. ¿Por qué? ¿Qué proteges que merezca tanto derramamiento de sangre? Tierra de los antiguos. Durante generaciones nuestro deber ha sido vigilarla y defenderla de la orden, que desea explotar sus secretos. El templo alberga la entrada, pero Basim, aunque estaba prohibido hacerlo, lo he investigado. No hay modo de acceder a ella. Entonces yo encontraré la forma. No debes. Eso es justo lo que quiere la orden. ¿No lo ves? Si lo que protegemos cayera en malas manos... Caerá en las mías. Mira a tu alrededor. Mira lo que la orden se prepara para imponernos. Si puedo obtener el conocimiento que buscan, tal vez nos dé ventaja en esta guerra interminable. Es la forma de seguir adelante para los ocultos. ¿Piltrafa? ¿Qué me pasa? Shukran, Basim. El templo. Acabemos con esto. Nada ni nadie se interpondrá en mi camino. Ahora no, ahora que estoy tan cerca. Van a hacer falta más para detenerme. Ahí vienen más. Eso me dice que voy por buen camino. Ahora veamos si puedo conseguir lo que los intrusos no pudieron. ¿Qué magia es esta? Un momento. Yo... Te advertí de lo que ocurriría. Piénsalo bien. Muy bien. ¿A esto hemos llegado? ¿A matarnos entre nosotros? ¿Esto es para ti la hermandad? La hermandad... No hay lugar para los que se colocan por encima de ella. ¿Qué estoy haciendo? Despierta, Basim. Estás siguiendo la senda de la Orden. Esa gente que prometiste con... Piénsalo bien. ¡Confiaba en ti! Te di todo lo que tenía y tú me engañaste. Lo sabías. Desde la noche en que huimos de Ambar conocías mi verdad. Fue porque temía lo que traería. Pero dejé a un... ¡Ríndete! ¡Ríndete! Basim. Déjala. Vamos. Yo no quería esto. Pero necesito saber. No quiero perderte. Por lo que puedas encontrar aquí. No tienes necesidad de mirar al pasado para saber quién eres y quién puedes ser. Puedes elegir, Basim. Pon tu fe en mí. Lo he intentado. Y al final te ha parecido mejor controlarme. Igual que nuestros enemigos. Basim. Por aquí. Sé lo que es esto. La llave. Ella nos seguirá. No, no puede. Ya lo has visto. Más de estos objetos. ¿Qué verdades contendrán? ¿Qué historias sabrán de contar? Lo que quiera que haya dentro tiene gran importancia. Para los ocultos, para la orden de los antiguos y para mí. ¿En qué nos hemos metido? ¿A dónde nos lleva mi camino? No creo que quieras saber por qué trajeron a nadie a este lugar. Me está engañando la vista. ¿Estás viendo esto? Nehal. Estoy aquí. Sea lo que sea esto, lo construyeron hace mucho tiempo. No sé con qué propósito. Yo sí. ¿Y cómo? No. Nehal, mira esto. Nehal. ¡Ah! No es posible. ¿Te atreves a esconderte de mí después de lo que me has hecho? ¿Dónde estás? El genio de mis sueños y la figura de estas visiones son la misma cosa. ¿He estado viendo esto? ¿Los recuerdos de una vida pasada? ¿Son los míos? ¿Por eso el genio parece tan real? Mi torturador. La fuente de todos mis males. Si eso es cierto, debo hacerte frente. No. ¿Por qué estoy viendo esto? este lugar. Conforme voy avanzando, no veo más que los recuerdos que agitan mi alma. Siempre sentía más cerca al genio en los momentos de adversidad. Ese miedo implacable que me paraliza cuando más débil estoy. Nunca entendí de dónde emergía, ni por qué me atormentaba. Pero empiezo a recordar. Estoy en una fría celda y suplico que todo pare. Mi antiguo yo buscaría vengarse. Sin embargo, si dejo a un lado mi dolor, lo único que pido es paz. Es hora de poner fin a esto. La celda. Mi celda. Ya queda poco. No hay vuelta atrás. Ya te conozco. Te veo tal como eres. Un recuerdo abrumador de una vida pasada. Y ahí es donde te quedarás. No, Basim. Solo es al principio. Para el futuro. Y para nosotros. Es comprender mejor el mundo pasado. Y nuestro lugar en él. Toda mi vida he luchado por saber quién soy. ¿Quién debería ser? Y ahí estabas. Siempre. La parte de mí que negaba. Un reflejo de quienes fuimos. De quienes volveremos a ser. Nos aguardan muchas cosas. Un nuevo mundo. Te lo mostraré. No volveré a verte, ¿verdad? Estaré solo. Nunca estás solo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya está. Tomaste tu decisión. Ahora lo hago yo. Wadan Rosan bin Lahad. Ha sido un honor. Ven, Basim. Tenemos mucho que hablar. Desde luego, mentor. El recuerdo que enterré de este sitio, esta prisión, la tortura que sufrí aquí, supuró durante años, entre sueños y oscuridad, en forma de genio, para atormentarme y vaciarme, hasta que consumió mi vida en vigilia. Pero he hecho las paces con mi pasado, mi dolor, lo he aceptado. Una vez mudé la piel, en otro tiempo, y lugar. Pero vuelvo a estar pleno. Y recuerdo, en cuanto a quienes quisieron someterme, si alguno de ellos todavía pisa la tierra, cuánto deseo nuestro encuentro. Pero hasta ese día, un nuevo mundo espera.